vamos a realizar el aguzado, recocido, temple y revenido de herramientas para la talla en piedra. Para ello, utilizaremos una fragua de carbón, donde llevaremos el acero a la temperatura de forja alrededor de unos 1000 grados. Para realizar el aguzado de cinceles y carinas, estiraremos el acero golpeándolo sobre el yunque. El apuntado de un puntero se ejecuta golpeando sobre sus cuatro caras buscando una buena simetría. Templamos el puntero introduciendo 10 milímetros en el agua hasta que baje su incandescencia. Después, fuera del agua, observamos cómo la punta pierde humedad y aumenta la temperatura. Rápidamente, y antes de que el tono violáceo del revenido llegue a la punta, la introducimos en un charquito de 5 milímetros de agua, donde permanecerá hasta enfriarse. Ya aguzada la herramienta, le haremos el recocido. Lo haremos dejándolas enfriar muy lentamente entre las brasas, hasta que se apaguen y enfríen. Recocida la herramienta, estará lo suficientemente blanda para limar y realizar los cortes de sierra que definirán los dientes de la herramienta. Trabajamos con el arco de sierra por las dos caras. Después, suavizamos los cortes con una pequeña lima triangular. El temple de la gradina la realizamos de la misma forma que con el puntero. Introducimos un centímetro en el agua, aguantando hasta que baje su incandescencia. Después, fuera del agua, antes de que el violáceo del revenido llegue a la punta, la colocamos en un charquito de 5 milímetros hasta que se enfríe. La gradina afilada ya está lista para trabajar.